convenio que corresponde a la ley de multas TAC, la 21.547, hace referencia a un sistema unificado de pago de autopista, además de contar con un beneficio a los contribuyentes, donde el total del 100% de la deuda de TAC, hablemos de multas, no de deuda de autopista, va a permitir una condonación de un 80%, en la cual el contribuyente solo deberá cancelar su 20% en su totalidad. Ahora bien, es importante mencionar a todos los contribuyentes que esta hace referencia solo a multas TAC, las que corresponden al artículo 114 de transitar sin dispositivo electrónico y o no pagar la tarifa y peaje correspondiente a la autopista. Para poder aplicar el convenio del TAC es importante que la ley deja claro que solamente es aplicable al propietario del vehículo. Es decir, a propietario se entiende contribuyente dueño del vehículo, la persona que viene nominada en el padrón del vehículo, ¿ya? Además de eso, debe adjuntar su cédula de identidad y la documentación reglamentaria para obtener el permiso de circulación, que es la revisión técnica y GASE u homologación en su defecto, el seguro y el último permiso de circulación pagado. Si existe una deuda aparte de permisos de circulación por 1, 2, 3 o mayor de años, esto se paga en su totalidad, en conjunto con las multas. El beneficio es afecto a que se pague con el total del permiso de circulación para que la gente además ya pueda salir a circular. El primer proceso para los convenios del TAC es pasar por acá, por la dirección de tránsito primero, a través de su departamento de permiso de circulación, con la documentación que ya informé. Luego de acá se gestiona, se realiza todo lo que es el trámite y papeleo documentacional y se deriva a la tesorería municipal, donde allá podrá pactar las cuotas del convenio y cancelar lo que se le solicite en su momento. Plazo de la ley, no existe alguno aún, no podemos dar por término, solamente existe una publicación de aplicación y no de término de la ley. En caso de información, también pueden dirigirse directamente acá. De lunes a viernes, el horario de atención es desde las 8:30 de la mañana hasta las 13:30 horas, y de lunes a jueves por las tardes de las 15:15 a las 17 horas. También existen los canales de atención, el teléfono, el 228-21-8468 o terminado en 66, y en este caso yo le recomiendo a la gente, lamentablemente vía telefónica un poco difícil, pero que hagan uso del canal de información a través del correo electrónico. Este es pcbuin@buin.cl. Es más factible poder tener una comunicación más fluida que a la vez vía telefónica.